El señor Luis Eduardo Costa es el director del Festival de las Flores realizado en la ciudad de Nueva York, quien nos invita al gran evento y nos cuenta sobre cómo surgió la idea y el proceso que ha pasado este evento por algunos años. El Festival de las Flores de Nueva York nació por una necesidad de mostrar la buena imagen de Colombia en el exterior y de poder establecer una plataforma para promocionar talentos, recursos naturales colombianos, promocionar la industria, la empresa privada, la empresa pública. Y llevamos 7 años haciendo el Festival de Flores. Es el 25 de junio vamos a tener a Miranda, Taonas Enclave, el Checo Acosta, Revolú en el Parque de Flushing. Va a haber danzas, gastronomía. Va a ser un espectáculo muy bonito. La Gobernación de Antioquia, la Secretaría de Cultura, está ahorita organizando una convocatoria para llevar grupos de danza, grupos de música folclórica y muchas otras cosas más, y vamos a hacer una fiesta muy bonita en ese parque. El 10 de julio es el gran desfile de las flores por la avenida Northern Boulevard en Queens, y con la participación de los silleteros, Azocol Flores, que es la Asociación de Exportadores de Flores de Colombia. Y de hecho, de paso, le doy un agradecimiento muy grande al doctor Marcos Alberto Osa Ramírez, director regional de Azocol Flores en Antioquia, quien ha sido para nosotros un padrino muy grande, ha sido el corazón de esto. Uno de los DJs más grandes que tiene el mundo, Nueva York, Alex Sensation. Alex Sensation es un muchacho colombiano y él va a estar ahí con nosotros. También vamos a llevar Sábados Felices. Un agradecimiento a todos ustedes, a los televidentes que nos están observando, y queremos hacer una invitación muy especial a toda la empresa privada, a todo quien quiera estar al lado de nosotros, artistas de la plástica, de la música, de lo que sea, empresa privada, como le dije ahorita, empresa pública, para que vengan y nos aprovechen. Somos una plataforma buena, bonita, grande, que está funcionando en los Estados Unidos, especialmente en la capital del mundo, que es Nueva York. Sí, tenemos una página que es www.festivaldelasfloresus.com. También estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook. El teléfono mío, yo soy director presidente del Festival de las Flores de Nueva York. El teléfono es aquí en Medellín, por si alguna empresa me está viendo, alguien se interesa en esto. 301-725-0450, 301-725-0450. Muchas gracias a ustedes.